Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Minecraft 3.0. Y chicos, quiero comenzar este capítulo agradeciendo a Flor Pedrosa, a Retratista MC y a Sandra Pérez por ser nuestros nuevos guardianes de hierro. Así que gracias chicos de todo corazón por ese apoyo, por ser unos nuevos guardianes de hierro. Lo aprecio bastante, bienvenido a los guardianes y espero que esta serie les esté encantando. Así que gracias chicos, de verdad se pasaron son lo máximo. Y también quiero agradecer a un guardián de hierro que ha terminado ascendiendo a un guardián de esmeralda, madre mía. ¿Y de quién se trata? Pues de nuestro querido amigo Alex81, a quien mandé un saludo en el capítulo anterior. Así que amigo Alex, nuevamente muchas gracias de todo corazón por ese gran apoyo, por ser un grandioso guardián de esmeralda. Lo aprecio bastante, bienvenido a los guardianes de esmeralda y espero que esta serie pues te encante. Y gracias mi querido amigo Alex, y en general gracias a ustedes cuatro chicos una vez más, de verdad lo aprecio bastante. Y como cabe esperar, les dedico este capítulo con mucho cariño, así que espero que les divierta. Y bueno, dicho esto, creo que ya podemos comenzar. Así es, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este capítulo? Pues decorar nuestra granja de esqueletos, motivo por el cual en el timelapse he estado recolectando toda esta cantidad de cuarzo, madre mía. Y obviamente no voy a utilizar todo el cuarzo, quizás a lo mucho la mitad, y el resto pues lo estaré guardando para próximas construcciones. Y bueno, antes de regresar a casa, pues he estado por aquí matando algunos hoglins para conseguir un poco más de comida, y lo que quiero hacer también antes de regresar a casa es llevarme toda esta glowstone, chicos, madre mía, menudo yacimiento que tenemos por aquí. Entonces creo que habrá por lo menos medio stack o puede que más, entonces eso lo sabremos cuando esté regresando a casa. Así es, ahora mismo voy a quitar toda esta glowstone y pues los estaré viendo en casa, así que un corte y continuamos chicos. Bueno pues chicos, hemos conseguido casi un stack de glowstone y sí, les dije que los iba a ver en casa, pero resulta que también quiero llevarme por lo menos dos stacks de piedra negra. Y bueno, ahora mismo lo que quiero buscar es un yacimiento que al menos no esté en un lugar tan complicado de acceder, porque voy a hacer una combinación no solamente de cuarzo, sino también de piedra negra. Quizás también utilice diorita y algunas vallas de madera. Ok, hola Piglin, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué te cuentas? ¿Queriendo acabar conmigo o qué? Y miren, por aquí tenemos piedra negra, ok, un poquito. Yo creo que sí, aquí vamos a dar con dos stacks por lo menos. Entonces, eso chicos, voy a conseguir esos dos stacks. ¿En serio me ha seguido hasta aquí? ¡Madre mía, este piglin! ¡Me ha seguido hasta aquí! Pues eso, voy a conseguir los dos stacks de piedra negra y los veo pues recién en casita. Así que un corte y continuamos. Ok, con las justas, madre mía, ya se me están acabando los muslitos. Y bueno, solo he conseguido 53 bloques. Ah, y terminé matando un gas, obtuve una lagrimita más que vamos a dejar por aquí. Muy bien, entonces el cuarzo me lo voy a terminar colocando aquí en esta Ender Chest. Y creo que no, en realidad esto no, más bien los bloques. Y bueno, ya, los cuarzos también. Y a ver qué puedo dejar. Así es chicos, ahora mismo vamos a ordenarnos y por supuesto tengo que ir cocinando estas chuletas. Carbón tengo en mi Ender Chest, pero por aquí también tengo chuletitas. Tengo 28, ¿verdad? Entonces vamos a colocar 4 nada más. Ahí está, perfecto. Guardamos el resto. Y ahora voy a llevar vallas de roble oscuro, vallas abedul, no lo sé, creo que más bien vallas de roble. Y por supuesto también voy a aprovechar de llevar un poquito de madera de abeto que tengo por aquí, ok, un stack. Solo he conseguido un stack, no tengo más. Ya, entonces voy a llevar medio stack, voy a llevar palitos para hacer las vallas. ¿Y qué otra cosa podría llevar? Yo creo que sí, por ahora estoy bien. Entonces voy a necesitar diorita. Diorita creo que tengo por aquí una cantidad pequeña, o quizás no tan pequeña. Ok, pues sí, tengo bastante diorita que podría incluso utilizar para darle otro acabado más o continuar con otra etapa más de nuestro spawn point. Podría ser, ¿no, chicos? Bien, entonces con esta piedra negra creo que va a ser suficiente. Tengo que conseguir más, pero ya será en otro capítulo. Bueno, entonces otra cosa más que voy a necesitar para la decoración de nuestra granja de esqueletos es lava, chicos. Pero ahora estoy pensando de dónde conseguirla. Tal vez del Nether, o puede que... Ah, creo que cerca de la granja de esqueletos había un charco de lava. Entonces sí, creo que voy a conseguir la lava de ese lugar nada más.
Entonces voy a necesitar una buena cantidad de cubetas que ahora mismo no tengo. En esta Ender Chest creo que solo tengo dos cubetas con agua o una cubeta con agua. Y por aquí, sí, necesito hacerme muchas cubetas. Por lo menos creo que me voy a hacer una pila o un stack. Veamos, serían 16 por 3, son 18, son 48. Entonces esto sería así. Ok, aunque vamos a dejar 13 lingotes porque ya tenemos aquí una cubeta. Y hagamos pues más cubetas, 15 en total para tener 16, lo que sería un stack de cubetas. Bueno, entonces esto lo dejamos por aquí y creo que nuestras chuletitas ya están cocinadas. Perfecto, ahora sí, a comer unas cuantas. Y bueno, ahora volvamos a lo que sería nuestra granja de esqueletos. Chicos, a comenzar con lo interesante, con lo divertido de este capítulo. Madre mía, me muero por decorar ya. Bueno, ya llegamos, chicos. Ahora sí, vamos a dejar a nuestro querido caballo quizás por aquí. Así es, para que no le pase nada, o al menos eso espero que pase, o que no pase. Y bien, entonces vamos a comenzar de una vez con la decoración de nuestra granja de esqueletos. Y mientras esté construyendo esta simpática decoración, seguramente irán apareciendo por aquí huesos, flechas y algunos puntos de experiencia. Pues lo ven, fantástico. Ya veremos con cuántos niveles acabamos este capítulo y está anocheciendo. Entonces voy a dormir. Ah, y verdad, he terminado trayendo piedra labrada musgosa. Y bueno, eso ha sido todo. También al caballo, por supuesto, porque me estaba viniendo sin él. Madre mía, qué cabeza la mía. Pues ya, ok, dejamos entonces esto por aquí. Termino ordenando mi inventario, al menos con los materiales que voy a utilizar ahora mismo, y continuamos. Ok, tuve que volver a casa porque me terminé olvidando del cortapiedras. Y también aproveché pues de traer unos cuantos cofres y este bloque de oro que va a formar parte de la decoración. Así que vamos a colocar nuestro cortapiedras por aquí. Vamos a colocar un cofre también aquí, para ir guardando pues cosas como arcos, huesos, flechas, piezas de armadura que seguramente estarán saturando nuestro inventario. Aunque, bueno, por ahora creo que no hay necesidad de irlos guardando. Bueno, al menos los arcos creo que sí. Ok, entonces arcos por ahí y las piezas de armadura. Claro, me quedo con los huesos y con las flechas. Y vamos a dejar también las vallas, la madera, el bloque de oro, los cofres, el cuero. Y listo, ya podemos comenzar con la construcción, chicos. ¿Y de qué va a ir nuestra decoración? Pues vamos a hacer una calavera. O bueno, para ser exactos, un cráneo. Así es, un cráneo quizás no sea algo tan original, pero cuando termine, vaya que sí va a quedar bastante genial. Entonces, vamos a comenzar haciendo una pequeña estructura que va a permitir que el agua se extienda un poco, tal vez hasta esta parte. Y bueno, yo quedándome aquí, podré recolectar automáticamente todos los ítems. Ya saben, para evitar que estén saltando estos ítems, madre mía. Es bastante genial, ¿no? Es divertido, pero no, creo que va a quedar bastante genial con la estructura que vamos a hacer. Entonces, para esto, pues vamos a utilizar cuarzo. Pero para ser exactos, vamos a utilizar ladrillos de cuarzo. Así es, un nuevo bloque de la 1.16. Entonces, creo que por ahora solamente me voy a hacer 16 bloques, un cuarto de stack. Ok, entonces ladrillos por aquí. Y vamos a hacernos también escaleras. Perfecto, y también algunos slabs. Ok, vamos a ir avanzando de a pocos. Entonces, yo creo que ya estoy listo, así es. Y bueno, vamos a utilizar para empezar los bloques de ladrillos de cuarzo. Vamos a colocar dos pilares de 4 bloques de altura. Así, un pilar por aquí y otro más por aquí. Ahí está, perfecto. Y bueno, ahora voy a utilizar ladrillos de piedra negra de la siguiente manera. Vamos a colocar una fila por aquí y otra más por aquí. Así, ok. Y ahora vamos a colocar agua, chicos. Vamos a colocar dos filas de agua, ya que si colocamos solamente agua en esta parte superior, pues las burbujas no van a llegar hasta esta parte, ya que necesitamos bloques de agua como tal y no corrientes de agua. Entonces no hay problema, tenemos por aquí hielo, voy a necesitar un bloquecito y nuestra cubeta con agua. Vamos a hacer aquí un pequeño hoyo, vamos a colocar este bloque de hielo, vamos a destruirlo para obtener agua, colocamos por aquí nuestra agua y listo, agua infinita. Y ahora sí, colocamos, aunque esperen, esperen, para evitar que el agua se expanda, vamos a quitar una fila de piedra, ok, para que llegue hasta aquí. Entonces, agua por aquí. Ah, ok, madre mía, listo, perfecto. Por aquí también, y ahora por arriba. Así, y uno más. Listo, hemos terminado.
Y bueno, aquí es donde vamos a tener la boca de nuestro cráneo, chicos. Así es, vamos a utilizar escaleras para hacer los simpáticos dientecitos. Y cómo vamos a colocar las escaleras, pues de la siguiente manera. Una por aquí. Aunque, esperen. Esto... Ah, creo que sí, está bien que se eleve el agua. Vamos a colocar por aquí otra escalera. Ahora vamos a colocar un slab. Miren, tenemos una gorra de cuero, ok. Y ahora vamos a colocar también, madre mía, vamos a colocar escaleras por esta parte, aunque antes, vamos a ir tapando los costados de la siguiente manera. Veamos si puedo hacer esto, ok, genial, no pasa nada, luego quitamos el agua con bloques, esto así, colocamos otra escalera por aquí, ok, y otra más por aquí, y otra por aquí, así, y otra más por aquí, aunque, así. Perfecto, y como pueden ver el agua llega hasta aquí. Ahora pues vamos a colocar estos bloques de piedra, ¿de acuerdo? Para quitar el agua, básicamente. Allí está, perfecto. Así, muy bien, ahora quitamos esto y el agua pues ya se queda tranquila. Bien, ahora podría quitar ya esto de aquí. Perfecto, o tapar. Y bueno, miren, ¿qué tal va quedando esto? Ahora los ítems, pues, van a venir hacia nosotros, chicos. Nos quedamos aquí y veamos puntos de experiencia, genial, u orbes de experiencia, en todo caso. Y ahora, por favor, quiero ver, no lo sé, unas flechitas o huesos llegar hasta nosotros. Por favor, vamos. ¿En serio? ¿Y dónde están quedando las flechas y los arcos y los huesos? Ok, gracias, madre mía, ya me estaba preocupando. Ok, creo que voy a dejar este stack de flechas por aquí. Me voy a quedar solo con 3 y me voy a quedar también con un hueso. Ajá, para que no se sature muy rápido mi inventario. Y bueno, ahora sí, chicos, vamos a continuar con el cráneo. Vamos a terminar de colocar los dientes, que son pues escaleras. Vamos a colocar una más por aquí. Perfecto, ahí tenemos un dientecito más. Y otra escalera por aquí. Perfecto, ahí está. Bueno, y para terminar, pues colocamos un slab. Y listo, boca de nuestro cráneo terminata. Y madre mía, creo que voy a tapar esto de aquí. A esa, pero quizás con otro bloque para que no me esté fastidiando. Tal vez de diorita. Ajá, ok. Bien, entonces eso, chicos, hemos terminado la boca. Y ahora solo tendríamos que hacer lo que sería la nariz y las cuencas de los ojos. Ajá, bueno, entonces comencemos. Para esto voy a terminar, déjenme ver. Ya, vamos a colocar por aquí escaleras para subir un poquito esta parte. Escaleras por aquí también, así. Perfecto, allí ya va tomando forma el rostro de nuestro cráneo. Y ahora vamos a colocar escaleras por aquí y por aquí para hacer la nariz. Madre mía, gracias, menudo bug. Y bueno, lo siguiente que podría hacer tal vez sea, déjenme ver. Ya, voy a colocar para que la nariz no quede tan grande un slab por aquí. Así es, va a quedar como una pequeña rayita. Y necesito más escaleras, ok, abajo. Vamos a hacernos 16 escaleras más. Esto es cuarzo, ¿verdad? Ok, sí, pensaba que eran ladrillos de cuarzo. Bueno, entonces vamos a continuar colocando escaleras, tal vez aquí. Pero, ah no, esto es slab, madre mía. Escaleras aquí y aquí, ok. Y aquí, bueno, ya podríamos hacer la cuenca de los ojos. Vamos a colocar un bloque por aquí y por aquí, ok. Entonces, para los ojos podría hacer lo siguiente. Ya, aunque esperen. Esto me confunde un poco, ¿eh? Me parece que los ojos se están quedando muy chiquitos. No, creo que está bien. Sí, está bien, creo yo. O sea, voy a terminar colocando un bloque más. Aunque ya, mejor, ¿saben? Voy a colocar netherrack para hacerme una escalera por aquí. Así, perfecto. Ok. Entonces, quizás si coloco un bloque aquí. Y esto, ¿cómo lo podría hacer? Vamos a colocar otra escalera, tal vez así. Y otra... Ay, no lo sé, tal vez... Ay, es que esto va a ser complicado, ¿eh? Esto así. Y esto iría tal vez así. Uf, me estoy haciendo creo un lío, ¿eh? Pero sí. Me gusta cómo está quedando, ¿eh? Tiene allí esa pequeña esquinita como que
simula ser un ojo enfadado, ¿no? Sí, como si estuviera frunciendo el ceño, se podría decir. Un cráneo frunciendo el ceño, qué bien. Bien dicho, Jera. Bueno, y sí, chicos. Uf, me está gustando cómo está quedando. Ok, entonces vamos a replicar esto en el otro lado. Creo que era una escalera aquí, otra arriba. Ya, listo. Entonces, aquí colocamos un bloque. Esto así, aunque así más bien. Y esto iría... escalera por aquí. Y esta escalera por aquí. Ah, esta era al revés. Esta era así. Madre mía, es que es un poco lioso, ¿eh? Ya, creo que ya tenemos lo que son las cuencas de los ojos. Ay, madre mía, no quedó tan bien. Falta una escalera. Ok, ahora sí. Quitamos esto para ver cómo está quedando nuestro cráneo. Y sorpréndeme, Jera. Pues, nada mal. Ahora vamos a hacer lo que es la frente. Vamos a colocar un bloque más allí. No, vamos, tú puedes. Perfecto. Y sí, efectivamente, no ha quedado nada mal, chicos. Me gusta la forma. Entonces colocaría, no lo sé, 1, 2, 3 bloques más por aquí. Y le daríamos esta curvatura y ya tendríamos nuestro cráneo. Ajá, nuestro simpático cráneo. Aunque esto, claro, lo tendría que llevar hasta la parte de atrás. Ya, entonces, bueno, vamos a continuar, chicos. Vamos a colocar ahora Netherrack por aquí para poder subir. Y veamos cuántos bloques puedo colocar. 2. Una escalera por aquí tal vez. Y esto lo continuaría subiendo. Aunque genial, se me acabaron los ladrillos de cuarzo. No hay problema. Hagamos más, hagamos... ya, hagamos medio stack. Ok, sí, creo que tengo todavía bastante cuarzo. Entonces vamos a subir y vamos a continuar colocando por aquí los bloques de la siguiente manera. Tal vez así. Ok, espero que no me esté quedando muy frentón este cráneo. Y, claro, escalera por aquí. Ok, ahora bajamos. Y creo que sí está bien. A ver, ahora podría colocar una escalera más, tal vez. O podrían ser slabs. Bueno, eso ya lo veré desde abajo. Al menos aquí ya habríamos terminado. Ok, ahora sí, veamos el resultado final, chicos. ¿Y qué tal? ¿Les parece muy frentón o no? Yo creo que está bien, porque quiero colocar también un detallito aquí. Entonces, sí, me parece que está bien la frente, ¿eh? Me parece una frente con un buen tamaño. Entonces, ya, se podría decir que tenemos nuestro cráneo terminado. Sí, pues terminado. Y como dije, esto de aquí lo tendríamos que llevar hasta la parte de atrás. Así. Bueno, voy a tener que colocar escaleras, más bloques de cuarzo. Y cuando termine de llevar todos estos bloques hasta la parte de atrás, pues continuamos para ver ya el resultado final del cráneo. Y al final, nuestro cráneo quedaría así, chicos. ¡Tarán! Esto en la parte frontal y en la parte de los costados, pues quedaría así. He tenido que utilizar una buena cantidad de cuarzo también, pero no ha quedado nada mal. Me encanta. Y bueno, ahora hay algunos detalles que quiero colocar. Unos quizás en la parte de adentro del cráneo y otro quizás en la parte de la frente. Vamos a necesitar piedra labrada, musgosa, que tengo ahora mismo en... ¿Dónde está la piedra musgosa? Ok, está por aquí. Madre mía, me había asustado. Y bueno, vamos a necesitar también nuestro mecherito y un poco de netherrack. Así que bueno, veamos cómo nos va con este detallito. Así que vamos a ingresar. Ok. Y vamos a colocar por aquí un bloque para subir. Ya. Aquí, si quito este bloque... pues no. Ok, no queda mal. Entonces colocamos por aquí netherrack. Y ahora le ponemos fuego. Así y así. ¡Madre mía! Veamos qué tal luce. Veamos qué tal se ve. ¡Oh, por Dios! ¡Qué genial! Y saben, creo que podría colocar piedra negra para que no se vea la parte de la piedra. Así es. Uf, creo que con esto ya quedaría bastante genial. Vamos a tapar esto de la siguiente manera. Así. Ok, y lo mismo por aquí. Ok, también por aquí mejor. Así, para que quede todo igual. Y eso sería todo. Ya, podría incluso tapar esto.
Y lo de la nariz también. Ah, sí. ¿Ya? ¿Y ahora veamos qué tal ha quedado? Uf, chicos. ¡Wow! ¡Fantástico! Sí, definitivamente ese fondo oscuro, ¡wow! Hace que las llamas resalten todavía más. Ajá. Entonces, bueno, lo que tendría que hacer ahora para culminar es iluminar, por supuesto, la parte de adentro para evitar que aparezcan mobs. Esto así quizás. Y vamos a elevarnos un poco más por aquí. Vamos a colocar otra antorcha aquí, aquí. Y otra más aquí. Y bueno, eso sería todo. Ahora sí, comencemos con el siguiente detalle, que sería en la frente. Y es que le vamos a terminar colocando una simpática... ¿cómo se diría esto? ¿Diadema? ¿Una pequeña corona? Yo creo que sí, una pequeña corona, por decirlo de alguna manera. Entonces, para esto, pues voy a necesitar vallas. Vallas de... roble, quizás de roble oscuro. No sé muy bien, puede que termine utilizando vallas de abeto. Así que, bueno, veamos qué tal nos queda primero con las vallas de abeto. Así es, hagamos unas cuantas por aquí. Ya 48 en todo caso. Bueno, entonces eso sería todo. Ah, y por supuesto, vamos a utilizar también piedra negra, pero en forma de vallas. Yo creo que con 32 por ahora basta. Pero esto es piedra negra pulida, ¿no? Piedra negra pulida. ¿O hubiera quedado mejor? No, creo que está bien la piedra negra pulida. Bueno, si no queda bien, terminaré haciendo vallas de piedra negra normal. Que creo que fue lo que tenía que haber hecho desde el comienzo. Bueno, no pasa nada, chicos. Así es. Entonces voy a colocar esta simpática corona y ya veremos pues qué tal va quedando nuestro cráneo. Ah, y la piedra labrada con musgo que está por aquí. Vamos a utilizar algunas escaleras de piedra labrada musgosa, quizás solo unas 3 podrían ser. Ya, y también voy a necesitar escaleras de la de piedra labrada normal, quizás unas 8. Y bueno, eso sería, creo yo, todo. Sí. Estos materiales básicamente son los que voy a utilizar pues para la corona. Ok, entonces comencemos con la construcción de esta coronita. Y para empezar vamos a hallar el centro, que sería aquí. Así es, vamos a dejar un bloque en cuanto a los ojos o las cuencas de los ojos. Y ahora vamos a colocar, déjenme ver, una especie de cruz podría ser. Tal vez... así. Aunque esperen, también vamos a utilizar piedra labrada musgosa de la siguiente manera. Y ya, ahora podemos utilizar las escaleras. Escaleras por aquí y por aquí. Vamos a colocar una de piedra musgosa aquí, otra quizás en la parte de arriba, pero no así. Ok, qué bien. Madre mía, ahí está, perfecto. Y ahora una escalera más por aquí y otra por aquí. Listo. Y bueno, esto lo tendríamos que extender más o menos por esta parte, tal que así quizás. Ok, perfecto. Y ya, voy a tener que ir por esta escalera que se me ha caído, porque la voy a tener que colocar... ya, sí, ya sé dónde colocarla. Vamos a colocar... madre mía, los huesos y las flechas. Vamos a colocar esta escalera, tal vez... aquí, aunque espero que se note un poco. Así. Ok, y... ¡no! ¡Ay, Dios mío, qué mal! Madre mía, por agarrar demasiada velocidad. Ok, entonces otra escalera por aquí. Y esto ya tendría como un detallito extra. Sí, me gusta. Podría colocar ahora vallas. Estoy en buen lugar. Bien, esto de aquí lo voy a tener que llevar por los costados. Ahora, déjenme ver cómo podría hacer esto. Podría colocar... Sí, voy a tener que utilizar la... cortapiedras, pero podría utilizar ya las vallas. Sí, vamos a utilizar vallas. Vamos a colocar una por aquí, otra por aquí tal vez, y vallas también por esta parte, tal que así tal vez, y claro, con las vallas de abeto. Así tal vez. Ok, un poco más por aquí. Muy bien. Y voy a necesitar las paredes de piedra. Esto así. Así. Y ahora vamos a tener que bajar
e irnos por los costados para continuar. Madre mía, la experiencia. Continuar llevando esto. Así, ok. Veamos cómo va quedando. Ya, listo. Esto está tomando forma. Vamos a subir nuevamente por aquí. Y vamos a jalar esta parte de la corona. Vamos a colocar también por aquí un poquito de piedra musgosa. Ahí está, para darle un poco de texturización. Esto por aquí. Podría colocar vallas así, tal vez. Ok, esto así y así. Perfecto. Y ya van a ver este detallito que voy a hacer a continuación. Y ya somos nivel 50, fantástico. Otra valla más por aquí. Quitamos esto, colocamos esto. Aunque ya, vamos a colocar de una vez la piedra esta. Así, magnífico. Esto iría aquí y aquí, ¿verdad? Vamos a colocar ahora, ahí está, una valla de roble. Y para terminar vamos a hacernos una pared de que sea de piedra musgosa. Así, perfecto. Allí, listo. Nada mal. Creo que arriba también debería colocar algo por el estilo, ¿no? Pero ya, sí, eso lo haré seguramente más adelante. Y ahora, para detallito final, pues vamos a colocarle este bloque de oro, chicos. Aquí, incluso creo que me estoy animando por colocar todavía más bloques de oro. Creo que con uno no basta. Así es, no va a ser suficiente. Y bueno, ¿qué tal les parece que ha quedado la corona? No está nada mal, ¿no? Me gusta. Y bueno, ¿qué vamos a hacer ahora con estas paredes? Pues vamos a colocarles vallas. Ok, voy a dejar por aquí algunas cosas, flechas. Y tenemos... Ah, no, este es mi arco. Ese es mi arco. Vamos a dejar esto. Y también vamos a dejar el encendedor, el mechero. Bueno, lo vamos a dejar aquí más bien. Listo, entonces voy a hacer lo siguiente, chicos. Vaya aquí. Aquí también. Aquí y aquí y tal vez así. Y ahora vamos a colocar esto así y esto así. Esto por aquí, otra valla, como si fueran restos, no lo sé, de cabello podría ser tal vez. Wow, es que se ve fantástico. Dios mío, qué genial. Parece como si estuviera, no lo sé, viendo alguna construcción de Piratas del Caribe o algo por el estilo. Y bien, esto de aquí también tendría que colocarlo por los costados, obviamente. Así. Podría colocar aquí roble, aunque esperen, esperen. Esto tal vez sea así, aunque no quisiera que tampoco se vea tan saturado esto ahora mismo. Ya, roble por aquí. Vamos. Y otro... Ya, otra valla por aquí y por aquí. Y bueno, yo creo que esto sería básicamente todo. Y claro, dos más y listo. Con esto ya tendríamos la parte del costado terminada. ¿Y cómo se ve? Madre mía, desde lo lejos. Uf, es que está bellísimo, chicos. Y esto solamente es el cráneo, ¿eh? Tenemos que aquí también hacer una decoración en esta área, en esta zona. ¿Para qué? Para que cuando nosotros nos quedamos aquí a FK, pues no haya ningún mob fastidiándonos o acabe con nosotros. Así es, o nos termine matando. Entonces voy a ver si termino colocando algunas paredes más en el otro costado. Y voy a dormir y ya veremos cómo luce esto, pues, de día. Y sí, al final voy a terminar regresando a casa por más bloques de oro. Creo que con más bloques de oro esto va a quedar aún más precioso, chicos. Bien, ya tengo por aquí los bloques de oro. Sin embargo, tengo una mala noticia, chicos. Y es que cuando me estaba dirigiendo a casa terminó apareciéndome el mensaje de que uno de mis lobos ha terminado siendo disparado por un esqueleto. Así es, hemos terminado perdiendo a uno de nuestros lobos, madre mía. Y por ese motivo he terminado trayendo otro. Así que vamos a intentar curar a los que están por aquí. Y vamos a intentar ver si reproducimos a nuestros lobos para obtener uno más. Y acabo de cometer un error. Ok, esto debería ir allí. Pues efectivamente, chicos, hemos perdido a un lobo. Madre mía. Y los demás, ¿cómo están? Ahora mismo no puedo verlos muy bien, pero al ver, este tiene, creo, su cola un poco levantada. Y el otro también lo tendrá. Bueno, ahora mismo no le puedo ver la colita, pero vamos a bajar por aquí. Y sí, solamente el lobo de en medio ha estado sufriendo daño. Qué mal.
Bueno. Entonces, veamos si puedo reproducir a estos lobos. No sé si podré hacerlo. ¿Tendremos un nuevo lobito? ¿O tiene que estar más cerca? Ah, ok, genial. Pues sí, tenemos un nuevo lobito. Ok, ven por aquí, lobito. Ven por aquí. Tú serás nuestra nueva mascota y tú ocuparás el lugar del que ha terminado desapareciendo. Entonces, a ver, vamos a tener que quitar esta vagoneta. Vamos a colocar ahora mismo lo mismo que hicimos en el capítulo anterior. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Tenemos aquí dos vías, menos mal. Esto iría así y así. Perfecto, colocaríamos por aquí esto. Nuestro lobo tiene que estar allí, ¿verdad? Bueno, vamos a quitar esta piedra hasta que llegue hacia nosotros nuestro lobito. Ven aquí, ven aquí. Ven, lobito, ven, acércate un poco más. Vamos. Hola, lobito. Ven, acércate, vente por acá. Eso, genial, genial, quédate allí, no te muevas. Vagoneta por aquí. Y ya, ahora solo tengo que desactivar esto. Perfecto. Ahora solo tengo que colocar estas vías un bloque más adelante. Aquí. Muy bien. Bueno, pues, y ahora tengo que quitar esta palanca. Listo. Ahora sí, por favor, que funcione. Vamos, que funcione. Por favor, lobito, vete hasta el final y no regreses. Ok, gracias. Funcionó, chicos. Menos mal. Y ahora ya vamos a quitar esto. Vamos a hacer que nuestro lobo se levante. Claro. Ahí está. Perfecto. Quitamos estas vías con cuidado, magnífico. Y ahora quitamos la palanca y sellamos esta parte. Pero antes me gustaría, sí, tiene la colita bastante elevada. Y ahora no puedo tapar esta parte porque... ¿Por qué? Pues porque esta vagoneta se ha alejado un poco. Quizás si empujo esto. Ah, ok, pues magnífico. Y bueno, pues finalmente terminé de colocar a mi lobito, chicos. Y ahora vamos a... Sí, vamos a irnos ya de este lugar. Aunque por si acaso, no lo sé, ¿podré reproducir nuevamente a este lobo? O sea, ha pasado por aquí unos buenos minutos. Y sí, efectivamente, para tener dos lobitos más. Ok, listo. Veamos, 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 un lobito más. Eso, perfecto, ya tenemos dos simpáticos lobitos por si acaso. Y ahora tapamos esto, esto también. Y ahora sí, chicos, hora de volver arriba a colocar pues estos bloques de oro. Madre mía, hay que tener siempre cuidado y estar atentos con los lobos. Ya saben, venir de vez en cuando a darles pues las... No lo sé, estas carnes podridas o bistecs o chuletas, lo que ustedes crean conveniente. Y luego de haber colocado los bloques de oro, al final nuestro cráneo quedaría así, chicos. ¡Madre mía! ¡Tarán! Dios mío, cuando coloqué los bloques de oro, en serio que me dio la sensación y me da la sensación de que es el cráneo de, no lo sé, algún guerrero samurái, ¿no? Oh my god, pues sí, definitivamente ha quedado bastante genial. O podría ser un pirata samurái, no lo sé la verdad, pero ha quedado bastante genial. Y bueno, chicos, vamos a dejar este capítulo aquí. En el próximo pues estaremos decorando ya esta zona y por supuesto lo estaremos haciendo con un suculento timelapse. O sea que en el comienzo del siguiente capítulo pues estaremos teniendo algo bastante divertido. Así que eso, chicos, misión cumplida. Tenemos aquí ya lo que es nuestra granja de esqueletos decorada. Solo falta decorar la zona en sí, como ya dije, pero eso será para el próximo capítulo. Así que bueno, espero que se hayan divertido, espero que hayan pasado un gran momento como siempre y conmigo será hasta un próximo capítulo, así que mucha suerte, que tengan un gran increíble día como siempre mis queridos amigos y hasta la próxima, adiós.